Allá. Y bueno, pues no siendo más, darles las gracias una vez más a ustedes por seguir participando en todas nuestras sesiones y por seguir interesadas, interesadas e interesados. Pues darles las gracias también a la Wikimedia Foundation por apoyarnos en la construcción del seminario, el programa de fortalecimiento de museos también para ayudarnos en la difusión y en la construcción. Y pues a Wikimedia Colombia, que hoy tenemos a Mónica Bonilla, que es directora ejecutiva. Y pues bueno, pues no siendo más, voy a presentar a Silvia antes de dejarle la palabra. Y bueno, pues Silvia, en sus propias palabras, Silvia es bibliotecaria porque fue wikimedista y es wikimedista. Es una entusiasta del ecosistema del ecosistema Wikimedia y del conocimiento libre. Es licenciada en Español y Literatura y magíster en Humanidades Digitales y doctora en Humanidades Computacionales. Y Silvia trabajó como bibliotecaria en Humanidades Digitales en el Colegio de México, dando talleres de programación y uso de software para científicos sociales. Actualmente está vinculada como oficial senior de programas bibliotecas del equipo de Cultura y Patrimonio de la Fundación Wikimedia. Silvia es experta en temáticas sobre los metadatos, divulgación del conocimiento y colecciones en el patrimonio cultural. Y bueno, muchísimas gracias Silvia por atender a nuestro llamado y pues bueno, te dejo la palabra. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de lo que he oído también que mis colegas me dicen de este grupo que es muy participativo, que tiene unas preguntas que expanden lo que nosotras y nosotros pensamos sobre cultura. Entonces, estoy muy emocionada de estar hoy con ustedes para hablar pues de un tema que me apasiona, que es este, el de los metadatos, pero justo cómo los podemos abrir, cómo podemos hacer que se vuelvan algo que expanda nuestro mundo, nuestro entendimiento de la cultura y bueno, y que sirva a la sociedad, ¿cierto? Entonces, pero yo quiero también conocerles, quiero saber quiénes están acá. Entonces, por ahí, si me pueden empezar a escribir en el chat de dónde nos sintonizan y váyanme, por favor, soplando un poco por dónde están. No me sé todavía bien todas las, todos los departamentos, pero si me van poniendo ahí en qué departamento están para ir colocando estos monos en el mapa. Y sí, vamos a ver, no sé si pueden poner Antioquia, entonces este sí me lo sé, está por acá. Cauca, Cauca es acá, ¿cierto? Vamos a ver, más personas del Valle de Cauca, perfecto. Cundinamarca está, ay, ¿por qué se me perdió? Si eso es como lo más, acá está, claro. Perfecto. Dos personas acá de Bogotá, desde el Museo Bolivariano, que está en el departamento de Magdalena. ¿Para dónde está Magdalena acá, verdad? ¿Cierto? Acá. Muy bien. Amarillo Centro, muchas gracias que me vienen acá. Entonces, una más de acá de Cundinamarca. Vamos a ver Antioquia. Antioquia, ¿alguien? Lo topé. ¿Para dónde está? ¿Me lo puedes decir? Estoy un poco perdida. Veamos. El morado que está tapado con una personita. El morado que está tapado con una personita. Ah, claro, por eso no lo veía más. Qué amable, muchas gracias. Sí. Entonces, y Cali es. ¿Qué departamento? Valle del Cauca también. Forma de bota, me encanta. Muy bien, sí, siempre funciona ver y Cali está el valle, ¿de qué color está? Acá, Valle del Cauca, ¿cierto? Por acá, donde se hace el gran festival de la salsa. Bogotá, uno más acá para Cundinamarca. Villa de Leyva. A Meta, tenemos a alguien de Meta, qué bien. Uy, también Tolima, ¿qué es? ¿Qué departamento? Ibagué, Ibagué, Boyacá. departamento del Tolima. Ibagué, Museo de Arte departamento. del Tolima, Ah, ya lo veo, Ibagué. está acá.
Quería conocer dónde era la gente de Tolima, sí, porque he visto mucho, hay muchos artistas que vienen de Tolima, así que siempre tenía esa curiosidad. Muy bien, entonces, muchos saludos, qué bueno, qué lindo. Ay, qué bueno que viene gente del Pasto, digo que son Gracias. gente muy lista. A ver, ¿dónde está Pasto? Estaba por el sur, ¿cierto? Pasto está ¿Cuál en es Nariño. Pasto? En Nariño, acá. Sí, buenísimo. Ay, de Zipaquirá, tan lindo por allá, donde está la mina de sal, ¿cierto? Perfecto. ¿Y Zipaquirá qué departamento es? ¿Boyacá? No. Cundinamarca también. Es Cundinamarca. Cundinamarca. Ah, Pero justo el faltaba mismo por acá, alguien de ¿no? Boyacá. Sí, pero faltaba creo que Villa de Leyva. Había alguien que creo que es de Boyacá. Ah, qué bien. A ver, ¿dónde está Boyacá? Al ladito de Cundinamarca, arriba Aquí, Rosado. Ese. justo. Perfecto. Listo. Bueno, ¿alguien más de Nariño? Qué gusto conocerles. Sigan poniéndome en el chat. Podemos guardar el chat y terminar. Muy bien, Santander. Buen equipo de fútbol. Bueno, eso no se habla, ¿verdad? Eso no se dice. Si sí, algo me dijo mi abuelo de política y de fútbol, no se habla. Entonces, bien. Bucaramanga está acá en el departamento de Santander, ¿cierto? Este es. Buenísimo. Bueno, sigan por favor escribiendo, aunque continuemos. No tenemos, parece nadie de. Ni de Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guaviña, Vichada, no, ¿verdad? Manifiéstense si sí, si hay alguien de Guajira, de Córdoba, de Choco. Pero la verdad es que está bastante, bastante bien representada Colombia. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Y bien, continuemos. Ahora quiero escuchar de ustedes qué son ejemplos de metadatos o ejemplos de apertura de datos que han permitido abrir información cultural. Para empezar, puse algunas de sus respuestas en esta encuesta de entrada que se hizo. Entonces, o sea, para ir como que calentando motores, aquí hay, ustedes han dicho ya que permite poner a disposición información en lugares remotos, ¿cierto? Que permite el acceso a la investigación, que visibiliza el patrimonio, permite el trabajo colaborativo, se les ocurren otras cosas. Estas ideas las tomé de ustedes, o sea, venían ahí en esa encuesta de entrada de qué nos permite trabajar con datos, abrir datos. Entonces, por favor, ahí si pueden escribir en el chat. Ah, conectar colecciones, sí. Eso es, lo voy a poner acá cerca de que permite el trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, conectar colecciones, de verdad, sí, ese es un punto muy importante. Muchas gracias, Irene Tobón. ¿Qué más? ¿Qué permiten los datos? Y sobre todo, ¿qué permiten los datos abiertos? ¿Qué nos permite conocer, identificar? ¿Qué le permite a la sociedad? Y yo creo que aquí hice trampa, ¿verdad? Porque puse ya muchas ideas que ya habían dicho. Entonces, para quienes se están uniendo apenas, estamos hablando de qué cosas nos permiten los datos abiertos. Interesante, democratizar la información, sí, democratizar la información. Esto lo voy a poner cerca de poner a disposición la información en lugares remotos, ¿cierto? Porque está vinculado. Por acá también alguien decía permanencia en el tiempo de las colecciones. ¿Quieres decir, Guillermo, ahí como preservación? Como que los datos nos permiten preservar. ¿Será eso? Permanencia, voy a escribir, permanencia, esto es algo de lo que no habíamos hablado en el tiempo. Creo que tiene que ver con preservación, pero ya nos dirá Guillermo si eso es lo que quiso decir. Evidenciar, Germán, ¿nos podrías contar un poquito más qué es esto de evidenciar? Stephanie, ¿evidenciar qué exactamente? Stephanie Sarmiento nos dice que claro, o sea, importantísimo, ¿no? Estructurar la información. Eso es algo bien, bien esencial de los metadatos. Irene,
nos da otra clave que yo creo que está muy conectado con lo que nos dijo antes de conectar, interoperabilidad. Esto es una palabra mágica que me fascina, es el sueño, ¿no? Interoperabilidad. Sí, preservarnos, nos dice Guillermo, presentar a otros, eso lo vamos a poner acá, si es cierto, aquí en la parte que hablábamos de visibilizar, pues nos permite presentar. Es una palabra bonita porque está relacionada con presente, ¿no? Como regalo. Presentar, visibilizar el patrimonio. Acá Valeria Gómez dice analizar la información, analizar, eso también, qué importante, claro. No solamente estamos presentando, sino que constantemente nos hacemos preguntas, ¿cierto? Analizar la información. Eso, qué punto tan importante, Germán, sí es cierto, uno no convence así solo hablando, sino que los datos nos permiten evidenciar procesos, historias, hechos. Eso me gusta mucho cómo lo dices. Déjenme ponerlo acá, a esta cita de Germán. Ay, voy a tratar de copiar y pegar, así como nos lo dicen. Sí. Vamos a hacerlo así. Los datos son evidencia de procesos, historias, hechos. Buenísimo. Saludos a Tunja. Tunja, ¿qué departamento es? Perdón. Difusión y Departamento de transformación. Boyacá. Boyacá. Boyacá también. Muy bien, aquí lo añadimos uno más para acá, para Boyacá. Perfecto, entonces tenemos difusión y transmisión del conocimiento. Vamos a cerrarlo aquí. Muy buenas ideas, creo que muy rico lo que nos cuentan. Yo esto de difusión y transmisión lo voy a poner cerca de democratizar la información. Creo que es una idea hermana. Y sí, justo yo espero que en esta sesión se vayan con esa sensación, con que vamos a hablar de cómo los metadatos los podemos conectar con el ecosistema Wikimedia, justo para lograr todas estas cosas que dicen, para que conectemos con otras colecciones, para que seamos evidencia de historias, para que estructuremos información, la podamos presentar, la difundamos y transmitamos conocimiento. O sea, yo espero que justo estas ideas por las cuales ustedes también aman los metadatos como yo, puedan ver cómo esto funciona con la Fundación Wikimedia. Antes de abrir este link, no lo abran todavía. Ustedes ahora, así, sin abrir el link, no, sin hacer trampa, pueden pensar en escritoras colombianas que hayan nacido entre 1900 y 1950. Es una pregunta con trampa, ¿eh? No crean. Empecé así con esta pregunta porque estas son justo cosas que son muy difíciles. Muchas gracias, Juan Pablo Angarita, que contesta Elisa Mújica, perdón. Veamos cuántas llenamos. No, no, busquen en Google, así. Y es con trampa, les digo, porque son cosas que son a veces difíciles de tener sin datos, ¿cierto? Especialmente por el ámbito de 1900 a 1950. Estoy segura que conocen a varias escritoras, pero tal vez no están tan seguras o seguros si son de ese rango, ¿no? Pero ya tenemos algunos nombres: Soledad Acosta de Samper, María Mercedes Carranza, Soledad Acosta otra vez, Maruja Vieira, perfecto. Ahora, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, ¿no? Cuatro que se nos pueden ocurrir ahora. Yo no he fact-chequeado, no he buscado si estos son realmente sus años de nacimiento coinciden con este rango. Yo creo que sí. Ahora, si le preguntáramos a Wikidata, que es esta base de datos enlazados, ¿cuántas mujeres de ese rango conoce? Wikidata nos va a contestar con 48 nombres. ¿Son todas las escritoras? No. ¿Es algo que le pueden preguntar a otros catálogos de biblioteca? Tampoco. Ahorita mismo no podemos entrar a ningún catálogo de biblioteca, o sea, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional, por ahora, ¿eh? Por ahora.
para indagar cuántas mujeres escritoras hay en este periodo. Y con Wikidata, sí, aquí está esto de entre 1900 y 1950, y esta es la lista de 48 escritoras. Entonces, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues para todo lo que decíamos, ¿no? De conectar, de ampliar, de dar a conocer. Tal vez conocemos, sí, a Soledad Acosta de Samper, creo que es bastante famosa, pero tal vez no conocíamos a Elisa Mujica. Y también lo que quería resaltar con esta pregunta es que obviamente también importa el conocimiento humano, importa que alguien, que Juan Pablo nos recomiende leer a Elisa Mujica, que Mayali nos diga que María Mercedes Carranza es una de estas escritoras, ¿cierto? O sea, eso también importa. Pero también vale mucho la pena tener estos datos enlazados que nos permiten hacer preguntas más complejas y ampliar nuestro horizonte, ¿cierto? Entonces, bueno, estábamos en esta pequeña pregunta de trampa y ahora les hago una todavía más compleja. ¿Cuántas escritoras y escritores latinoamericanos que nacieron hoy podemos recordar? Eso está todavía más difícil, ¿cierto? O sea, como que no tenemos así esto. Pero también, ¿saben por qué es difícil? Porque muchos de nuestros campañas de medios, rara vez, o sea, cuando dicen un día como hoy nació, y casi siempre es algún autor, autora del norte global, ¿cierto? Y pocas veces tenemos esta información a la mano. Y como escritores podríamos pensar en pintores, en escultores, en otros tipos de artistas. Y esta pregunta, que también era con muchísima trampa, es para contarles que también con Wikidata podemos hacer cosas como esta. Aquí tienen en su pantalla una línea del tiempo con personas que nacieron hoy y que son de América Latina. Y les voy a confesar que yo no conocía a ninguna. O sea, no había leído a Pilar Barrios, a Mercedes González Tola, a Pedro Zulén, ni a William Thayer. No les conocía, pero creo que son este tipo de cosas que van en la línea de lo que hemos contado que vale la pena, ¿no? Abrir el conocimiento. Y esto fue hecho así, con un clic. Porque ya están los datos, esto que decíamos de interoperabilidad que nos fascina. Con un solo clic tenemos una línea del tiempo como esta, ya les contaré cómo se hace. Y hasta podemos filtrar esta línea del tiempo, se puede filtrar por país, o sea, por profesión, puedo ver quiénes son poetas, quiénes son filósofos, quiénes son teólogos o teólogas. Entonces, bueno, eso es. Estas son mis preguntas con trampa, solamente para abrir el apetito de lo que veremos hoy. ¿Y qué es eso que veremos hoy? Justamente, ¿qué es Wikidata y por qué es una herramienta para los datos abiertos y el patrimonio cultural? También vamos a ver algunas preguntas para reforzar. Entonces, estén preparadas y preparados para escribir ahí en el chat, por favor, sus respuestas, porque les estaré preguntando para ver pues, si estamos en la misma página y vamos avanzando. Y algunos ejercicios prácticos de ideas que están listas para implementar en museos, en bibliotecas, en archivos. Entonces, yo espero que de hoy salgan con muchas ideas. ¿Y cuál es el, así como, sí, la cosa que más me importa transmitir el día de hoy? Si pudiera darles un mensaje, ¿cuál sería? Es este, que Wikimedia permite potenciar y enriquecer el patrimonio porque es una herramienta para colaborar. Esa es así su gran magia. Su gran magia no es una cosa técnica, su gran magia son ustedes. Entonces, si están ustedes, esto se va a volver mejor porque todo el universo Wikimedia depende de sus voluntarias y voluntarios. ¿Quiénes están hablando de hoy? Ya les contaron un poco de mí. Soy voluntaria desde hace 12 años, entré a la fundación en febrero de este año y soy apasionada de los datos. Por eso, no por ellos mismos, sino por todo lo que nos permite conectar, porque yo creo que la diferencia entre información y conocimiento es justamente la conexión. Entonces, de acuerdo a la encuesta de entrada, muchas y muchos de ustedes sí conocían Wikipedia, pero Wikidata no necesariamente.
Entonces, para las personas que contestaron, a ver si están aquí, que la usan constantemente o han usado o han escuchado, no importa qué, ¿eh? Aquí no importa si ahorita afinamos qué es el conocimiento de Big Data, pero para las personas que nos contestaron que sí han escuchado sobre ella, ¿qué han oído? Pueden poner en el chat qué es lo que han escuchado. Y me da mucho gusto que a lo largo de este seminario otros proyectos Wikimedia ya les son conocidos, ya conocieron Wikisource, creo que ya han hablado más de Commons, etcétera. Entonces, hoy hablamos de Wikidata, uno de los múltiples proyectos. Ahí en el chat, ¿podrían escribir qué han oído de Wikidata? ¿Qué cosa es? ¿O a qué les suena? O sea, ¿qué Wiki y Data? Una base de datos estructurada, semántica y multilingüe. Esa es básicamente mi diapositiva. Muy bien. Me gusta esta idea de enciclopedia de datos, Guillermo. Me gusta, me gusta. Sí. Sí es de alguna forma enciclopédica en este sentido de agrupar la información sobre múltiples temas. En ese sentido es enciclopédica. ¿Alguien más? No importa qué, o sea, hasta si dicen, ay, me sabe que es un platillo, no importa, quiero saber qué les suena. Perfecto, creo que ahí Germán estás dando en una clave bien importante en la cuestión de que se puede editar y yo creo que ahí está lo wiki, ¿no? Del nombre. Voy a esperar para una respuesta más, a ver si alguien más se anima a decirnos a qué les suena Wikidata y con eso pasamos a la siguiente diapositiva. Y también se vale participar la gente de Wikimedia Colombia. Sí, nada más porque la estoy viendo. No, Sí, pero no pues se todo lo vale, que yo sí dice. sé. Ay, muy bien, Mayali, ya lo salvó Mayali. Mayali dice que es una agrupación de muchas bases de datos. Qué importante lo que dices, Mayali. Sí, o sea, no es una sola versión de los datos, es la versión de muchas bases de datos. Qué bueno que lo mencionaste, qué bueno que dejamos este ratito para que Mayali nos contara su opinión y Katherine también libre. Otra palabra sumamente importante para definir a Wikidata es de acceso libre. Perfecto. Masivo, es en verdad masiva, Rosa, de verdad muy bien. Y es dinámica y accesible, María Eugenia. Exacto. Me encanta, me encanta. Qué bueno que sí. Luego yo me pongo nerviosa porque digo, no, ya nadie va a hablar, pero me encanta que si uno da un poquito de tiempo, vienen estas otras ideas que son maravillosas. Bien, pues sí, es una base de datos enlazados abiertos y multilingüe. Y muchas de ustedes habrán tenido la experiencia de preguntarle a Google cuándo fue que nació X o Y. Y muchas veces esa información viene de Wikidata. ¿Por qué? Porque en Wikidata, si lo pueden ver, a diferencia de en el lado izquierdo que tienen el texto en Wikipedia, que es un texto libre, como esta persona fue un guionista, bla, 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 así, en lenguaje libre. En Wikidata esto viene de forma estructurada, que eso es algo que habíamos hablado antes de qué es la ventaja de los datos, ¿no? Que es estructurada. Entonces es mucho más sencillo para una computadora obtener este tipo de conocimiento cuando está estructurado, ¿cierto? Entonces acá tenemos a Douglas Adams, por ejemplo, este escritor fantástico de ciencia ficción, y tal cual viene el dato, su fecha de nacimiento fue tal y tiene, ojo, 14 referencias. 14 referencias sustentan que esta es la fecha de nacimiento de este autor. Entonces es una base de datos bastante única porque tiene referencias. Ahora, ¿cuál es la relación de esto con el universo de los buscadores, como ya hablábamos un poco, pero también de la inteligencia artificial? Bueno, si ustedes preguntan cosas más complejas, como ¿qué autoras del Reino Unido nacieron en 1952? Esto es una pregunta más compleja que no necesariamente va a entender Google de una. Si ven los resultados, no es una lista de las autoras, ¿cierto? Sin embargo, si se lo preguntan, por ejemplo, a ChatGPT, que es una de estas inteligencias artificiales generativas, pues te podrá dar una lista, por ejemplo, estas cinco. Ahora, cuidado,
Más de una vez pasa que se inventa autoras. ¿Por qué? Porque es una base, es generativa. Lo que importa es responder, no responder de forma correcta, ¿sí? Entonces, si ustedes le preguntan ahora a ChatGPT cuáles son las autoras afrocolombianas más relevantes, es bien probable que les invente nombres. Es muy probable. Ahora, ¿por qué? Porque pues esa información no está tan accesible en Internet y la misión número uno de cosas como ChatGPT es contestar. ¿Cuáles son otros problemas de preguntar este tipo de cosas a un generador como ChatGPT? Bueno, por ahora sabemos que la inteligencia artificial está siendo creada de forma poco ética. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta investigación que se hizo de lo poco que se le pagaban a las personas que de Kenia, se les pagaba menos de $2 para etiquetar información en ChatGPT y era información dura de etiquetar. O sea, muchas cosas tenían que ver con pornografía infantil, con cuestiones de violencia en línea. Entonces, estas personas estaban expuestas a estos pues, contenidos tremendos y recibían muy poco pago. ¿Cuál es otro pequeño problema de cosas como ChatGPT? Bueno, pues que ya se han hecho varios estudios de lo que yo les comentaba, que no necesariamente es verdadero lo que produce. Además, o sea, esto que le llamamos alucinación en el mundo de la inteligencia artificial, y no es capaz de decirte cuál es la fuente, de dónde lo sacó. Porque puede ser que sea una cuestión verdadera de acuerdo con una fuente, pero como no nos dice cuál fuente es, pues nosotras no podemos hacer esa evaluación. Y por último, también es muy relevante hablar del consumo que tiene de agua, entre otros recursos, los generadores como ChatGPT, por lo inmensas que son sus centros de datos y toda la energía que requieren. Entonces, solo para que se den una idea, cada 20 a 50 preguntas que hacemos a ChatGPT es una botella de agua limpia. Para que esto tenga sentido en términos relacionales, en Google, cada pregunta es medio mililitro. Entonces, digamos que ChatGPT ocupa más energía, 50 veces más energía que hacer una pregunta, por ejemplo, a Google. Ahora, o hacer una pregunta también con Wikidata. No sé, es mucho más costoso, menos verificable y bueno, y creada en un ambiente menos equitativo, como se crean las cosas en Wikidata, que es por el trabajo de voluntarias y voluntarios. Ahora, como les decía, además es muy interesante que con Wikidata pues podemos hacer preguntas bien complejas, como en este caso hice esa misma pregunta de mujeres del Reino Unido que habían nacido en 1952, obtuve 48 resultados y además añadí más información. Yo quería saber cuáles de ellas habían recibido un premio. En el enlace, al fondo de la pantalla, w.wiki/6ER minúsculas, E mayúscula, pueden ver esta consulta que construí y después vamos a ver cómo ustedes pueden adaptar, porque pueden preguntar ya no qué autoras nacieron del Reino Unido, sino de Colombia. Ya lo veremos, esto ya lo veremos un poquito más adelante. Como les decía, pues son datos enlazados y semánticos y cuidado porque ya viene la sección de preguntas. Entonces, aquí esta es cómo son formadas, con enlaces semánticos que son tripletas. Muchas gracias ahí, Paula, por enlazar la consulta. ¿Qué quiere decir esto de datos enlazados? Bueno, justamente que los datos están unidos por enlaces y estos enlaces son semánticos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a la autora que está relacionada con Carolina María de Jesús, que está relacionada con su obra, Cuartos de Despejo, que es un diario de una favela, de lo que ella vivió ahí. Y ella está relacionada con su país de nacionalidad y la obra está relacionada también con el lugar de la narración y así. O sea, todo está enlazado de manera semántica, porque no es como en una tabla que nada más están una cosa después de la otra, sino que estos enlaces tienen sentido. Ahora, cuidado con esto. Esta es la parte que luego puede ser así como más compleja de entender.
Si bien aquí su nombre es Carolina María de Jesús, en Wikidata ella existe con un identificador único, que es Q440240, ¿sí? Y Brasil existe con otro identificador único, que es Q155. Digamos que es como el ISBN o el VIAF de cada uno de estos elementos, ¿sí? Es un identificador único. Solamente, o el, ustedes también tienen, ¿no? El identificador nacional, que tienen un número, ¿cierto? La cédula, gracias María del Mar. Sí, la cédula. Entonces, digamos que este es el número de cédula de cada uno de estos elementos en el universo de Wikidata. Y estos elementos empiezan con Q. Ahora, los enlaces también tienen su identificador único. ¿Alguien puede recordar qué cosa sería P27? Sí, Carolina María de Jesús está relacionada con Brasil. ¿Qué significaría ese P27? Ah, muy bien, María del Mar, vas bien. O sea, P50 sí sería nación, perdón, autora de. Eso está muy bien, porque entonces María, Carolina María de Jesús está relacionada con Cuarto de Despecho, porque es la autora. Pero bien, bien ahí, María Eugenia, ya vi María del Mar que también lo corregiste después. Sí, P27 sería nacionalidad, o sea, país de nacionalidad, ese es. Entonces, como pueden ver, tanto los elementos como las propiedades tienen. Sí, porque hay varias maneras de modelar esto, lo vamos a ver después. Qué buena pregunta, Irene. Entonces podría ser, escribió o autora de, ahora se los voy a mostrar. Entonces aquí en Wikidata podemos buscar P800 y este, ahí ahora se los muestro, perdón. P800 es la propiedad que se llama obra destacada. Entonces, podría Carolina María de Jesús estar relacionada con Cuarto de Despello porque Cuarto de Despello es su obra destacada. Y el otro, la otra propiedad es P50, que sí es autora de. No sé si ahora contesté la pregunta. Entonces, perfecto. Así es como se pueden relacionar. Es autora. Y no sé, por ejemplo, Gabriel García Márquez probablemente tendría como obra destacada Cien años de soledad, ¿cierto? Entonces, es así como funciona. Nada más les quería mostrar cómo un mismo elemento puede estar relacionado con otro por más de una propiedad. Perfecto. Ahora aquí en esta tabla ven las propiedades más comunes. Las propiedades más comunes es una rarísima, esta es la que van a ver siempre, que se es instancia de. Es muy rara de comprender porque instancia de no suena a nada, pero queda claro cuando ven los ejemplos. Instancia de quiere decir de qué naturaleza es este objeto. Entonces, por ejemplo, Carolina María de Jesús es una instancia de humano y Cuarto de Despello es una instancia de obra literaria. Y Brasil es una instancia de país. Eso es lo que es instancia de, y esa es la que más van a ver. Y otra muy común es fecha de publicación, porque es, como pueden ver, es tan común porque hay muchísimas publicaciones en Wikidata, sobre todo artículos científicos, es, de eso hay muchísima información. Ahora, Wikidata es grande, 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 grande. Es la base de datos enlazados más grande del mundo. Tiene 107, más de 107 millones de elementos. Tiene a más de 20.000 editores y editoras, y yo espero que a partir de hoy sean 20.000, ¿cuántos somos aquí? 20.035. Así, o sea, va, que sean muchas personas de Colombia, de Boyacá, de Santander, etcétera. Y está en más de 300 idiomas. Es multilingüe, eso es algo maravilloso. O sea, que, por ejemplo, Gabriel García Márquez, su entrada está en cómo se escribe su nombre en hindi, en japonés, en odia, que es hasta una lengua así, que es muy grande en la India, pero de la que luego no sabemos, etc. Entonces, es multilingüe y está lista para ser reusada y muchas instituciones culturales las están reusando. Por ejemplo, aquí tienen en pantalla un ejercicio que hizo Cervantes Virtual, una biblioteca digital virtual, en el que creó todo un, pues una, un punto de entrada para que puedan explorar a las autoras que están en su base de datos y podamos saber de una que tienen 233 autoras españolas
y 39 de Argentina, por ejemplo, ¿no? Eso es una cosa que no tenían antes, pero porque se vincularon con Wikidata, ahora se sabe. Y como les decía en esa frase que a mí me gustaría que fuera lo que quedara así clavadísimo del día de hoy, es bellísima porque es colaborativa y se va a volver cada vez más bella entre más personas se unan, entre se unan ustedes y pongan todo ese conocimiento que tienen de sus museos, de sus bibliotecas, de sus archivos. Entonces, bueno, acá tenemos el momento de las preguntas. Quiero que me digan en el chat cuál es el identificador Q, lo que decíamos, el número de cédula de Carolina María de Jesús. Les estoy enseñando un pantallazo de Wikidata y alguien puede identificar cuál es su número así de cédula. Es más, me pueden poner los últimos dos números y con eso yo ya sabré que si saben identificar cuál es su número de cédula. Y la otra pregunta es, díganme una propiedad que alcancen a ver. Muy bien, Julieta. Y eso que está participando desde un teléfono, parece ser. Sí, tienen la respuesta correcta, correcta, Julieta. Guillermo, muy bien. Perfecto, perfecto. Ahora, ahí hay un truquito. Sí, Rosa, estás muy cerca porque yo pregunté, díganme una propiedad. Y Rosa está muy cerca porque sí, ahí dice escritora brasileña, ¿no? Pero esa es la descripción, que también es parte de las propiedades, pero como pueden ver, hay una cajita al inicio que lo que nos dice es etiqueta y descripción. Y esas funcionan de una forma un poquito especial en Wikidata. Entonces, escritora brasileña es parte de la descripción, que es un pequeño párrafo, pequeña línea que dice qué es esta instancia. Y etiqueta es lo que vemos acá arriba. Y cuando nosotros entramos a Wikidata en español, vamos a ver la etiqueta en español. Y si entramos a Wikidata en inglés, veremos la etiqueta en inglés y etcétera. Ahora, María del Mar contestó muy bien. Ahí tú dijiste que viene la propiedad de, la propiedad es instancia de, esa es la propiedad. ¿Se acuerdan que las propiedades es con P27? Y lo que se declara es humano. O sea, humano tiene un identificador Q e instancia de tiene un identificador P. Esa es una propiedad. ¿Ya? Entonces, eso no está tan fácil, pero vamos a ver si, ya sea entrando el enlace o viendo el pantallazo, me pueden decir otras tres propiedades que alcancen a ver ahí. Propiedades, ¿no? ¿Cómo están? Entonces, nada más acá para que lo voy a abrir. Es que saben que el pantallazo está en inglés porque desafortunadamente si uno no entra con su cuenta, ese es el default, pero aquí se puede cambiar a español cuando ya uno entra con su cuenta. Entonces, les estoy mostrando el pantallazo y díganme propiedades, ¿no? ¿Cómo son rellenas? A ver, perdón, es que tengo una cosa que me muestra el artículo de Wikipedia y eso no se ve. Ahora sí. Vamos a quitar esto. Entonces, muchas gracias, Paula, por poner el enlace. Perfecto, Germán. Perfecto. Una propiedad es sexo o género. Esa es una propiedad. Y como pueden ver, esa es la propiedad P21. Propiedad P21. Otra propiedad, ah, no había visto que viniera seudónimo, a ver. No, aquí está, muy bien, Clara. Otra propiedad es P742, seudónimo, perfecto. Muy bien, oigan, qué rápidos, no lo puedo creer. Irene dice que nombre de pila es otra propiedad, P735, muy bien, muy bien. Las dos pensaron en el mismo, tanto Irene como María Eugenia. Ay, y ahora Guillermo, Rosa y María Eugenia en el mismo también lugar de nacimiento. En efecto, lugar de nacimiento es otra propiedad. Entonces, bueno, por lo menos estas personas que contestaron, me queda claro que lo saben. O sea, ya saben identificar propiedades. P19, causa de muertes es otra interesante.
Entonces, por ejemplo, se pueden hacer consultas en de qué fue de lo que murieron escritoras o, por ejemplo, artistas de Colombia. Se podría preguntar, cuando esos datos están modelados así, ustedes podrían aprender de qué es la causa de muerte más común de artistas o escritores o escritoras colombianas, por ejemplo. Residencia también es otra interesante. Sí, perfecto. P551. Muy bien. Lo tienen clarísimo. Ya saben identificar la cédula, digamos, el identificador Q de un autor. También vi que lo saben. Y saben que estas son las propiedades y saben también que todas estas son otros Qs, ¿no? Entonces, esta propiedad se rellena con otro Q, que es femenino, con otro elemento de Wikidata. Esta propiedad se rellena con otro elemento Q, ¿sí? Que es Brasil, que es el Q155. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, Carolina era la propiedad de este nombre de pila? ¿Y me pueden decir con qué termina, con qué números termina el identificador Q? Ya, para terminar esto y tener bien identificado que ustedes ya saben que las propiedades son, perfecto, P y, los elementos son Q. Ahí lo tienen, Carolina termina en 762, su elemento Q. Buenísimo, ya. Lo tienen muy claro. Continuemos. Entonces, ¿alguien puede escribir tres razones por las cuales podría ser mejor preguntarle cosas a Wikidata o Wikipedia y no a ChatGPT? Les voy a dar tres imágenes. Tres imágenes. Sí, para contestar tu pregunta, María del Mar, Carolina, como nombre. Es solamente tiene ese identificador Q, o sea, el nombre de Carolina. Puede haber alguien que se llame Carolina, o sea, por ejemplo, como Shakira, que puede ser un nombre, pero también Shakira es una persona, entonces cada uno tiene un identificador Q diferente. Bien, María Eugenia, una razón por la cual es tal vez menos adecuado utilizar ir por la opción más costosa en términos de energía. Es esta, ¿no? O sea, por el gasto de energía. Irene también nos dice otra de las razones por las cuales podríamos no querer ir a un generador de inteligencia artificial es porque faltan referencias para corroborar la información. Perfecto. Fabe Ramiro, muy bien, sí, en efecto. O sea, datos falsos, las alucinaciones de la inteligencia artificial es otra razón por la cual tal vez no querríamos ir a ese tipo de información. Germán, menor consumo de energía y agua, perfecto, calidad de la información. Muy bien ese punto, porque también, o sea, hay un nivel más avanzado de ChatGPT y no necesariamente es barato, entonces es otra razón para la cual no usarlo, de esa no habíamos hablado. Y David, me encanta, o sea, hasta en lista, vaya, o sea, la información, el menor gasto de energía, las referencias. Me encanta, María del Mar, que hayas notado esto, lo de personas pagadas, significa que pusiste comillas, ¿no? O sea, mal pagadas versus personas voluntarias, ¿no? Que están haciendo esto, pues sí, en conjunto y fiabilidad de la información. Buenísimo. ¿Alguien recuerda más o menos como cuántos elementos hay, cuántas editoras hay, cuántos idiomas hay en Wikidata? Eso está más difícil. Element 300 millones de elementos. ¡Wow! Bien. Sí. Perfecto. Sí, 300 idiomas. Muy bien. Sí, más de, o sea, pero cerca de 300. Ojalá fuéramos millones, pero todavía estamos en los miles. Entonces, sí, pero sí eran 20, Irene, bien recordado. Sí. Entonces, pero sí, esperamos que somos millones a partir de este tipo de iniciativas. Perfecto. Ahora, Paula, si recuerdo bien, todavía tenemos media hora, ¿cierto? Buenísimo. Vamos ahora sí a poner las manos en la masa, como diríamos en México, porque nos encantan las tortillas, pero yo creo que funciona igual para poner en las manos en la masa para hacer las arepas, entonces funciona igual. Y
vamos a construir nuestra primera consulta. Ustedes van a construir con este tipo de preguntas que se les pueden hacer a Wikidata. ¿Cómo lo van a hacer? Este es el secreto. Tienen primero que ver una cosa similar a la que quieren preguntar. Entonces, les explico. La consulta que vamos a hacer el día de hoy es buscar los museos en Wikidata. Entonces, para buscar museos en Wikidata, primero busquen un museo en Wikidata para que luego sepamos cómo buscar los demás museos que hay en Wikidata. Entonces, quiero que busquen el Museo del Oro y, o sea, y si no, más bien directamente aquí les ponemos este enlace. Este es el Museo del Oro. Lo que más me importa es que sepan identificar cómo está modelado. Entonces, quiero que me digan cuál es el identificador del museo. Ay, perdón, ya puse ahí, pero no lo vieron. Pónganme cuál es el identificador del museo, por favor. Y díganme qué tipo de instancia es. O sea, ¿qué identificador Q? ¿No? Nada más que me digan, ay, es instancia del museo. No. Quiero que me digan el identificador Q del Museo del Oro y cuál es instancia de, cuál es el... Muy bien, ya tenemos. Rebeca Rendón ya nos puso cuál es el identificador Q del Museo del Oro. Perfecto. Guillermo y Valeria lo tienen también. Listo. Ahora quiero el identificador Q y este es más difícil. Ah, pero ya lo tienen. El identificador Q. ¿De qué cosa es instancia? Buenísimo, es este. Ding, ding, ding. Muy bien, este es el que quiero que te queden. Este. Porque museo puede significar muchas cosas. Hay películas que se llaman museo, libros que se llaman museo, canciones que se llaman museo, pero lo que es muy importante es que este es el museo que nos importa, porque es la institución que conserva y expone colecciones con valor cultural. Este es el importante. Ahora, ¿cuál es el, este nunca se los había preguntado, cuál es el identificador P de instancia D? Entonces, aquí estamos otra vez en Museo del Oro, les vuelvo a poner el enlace y quiero que me digan cuál es el identificador P. ¡Wow! ¡Qué bárbaros! ¡Qué impresión! Tengo más tiempo así para esto porque siempre es como que, uy, ¿qué será eso de identificador P? No lo habíamos hablado. En efecto. Entonces, la propiedad es P31 y el identificador Q es este de 3506. No, perdón, 33506. Ese es el identificador de P. Ahora, en el Museo del Oro, quiero que identifiquen cómo se establece, cómo se modela que este museo está en Colombia. ¿Quién lo puede identificar? ¿Cómo es que es aquí, en este enlace, se establece que el Museo del Oro, y además hay varios museos del Oro, creo que hay otro en Nariño, pero estamos ahorita con el de Bogotá, este Museo del Oro, ¿dónde, en qué parte se establece aquí que este museo está en Colombia? Bellísimo. Ay, además me encanta que ya me contestan así en lenguaje técnico, o sea, no me dice nada más. Ay, con país, no, no, no. Me dicen con la propiedad P17. Con la propiedad P17 se establece que el país es Colombia y aquí ya nos adelantamos perfectamente que Colombia es el identificador Q739. Colombia, el país, ¿no? Porque puede haber Colombia un poema, Colombia una canción, pero Colombia, el país, es Q739. Quédense con eso porque estas cosas. Esta propiedad y estos identificadores Q son los que vamos a usar para construir nuestra primera consulta. Entonces, vamos a ir a querywikidata.org, que les voy a poner aquí en el chat. Es como aprender otro idioma, pero, o sea, normalmente aprender otro idioma toma por lo menos un semestre y ustedes ya están así de P17. O sea, me encanta, como entendiéndolo perfecto. Y bueno, como se pueden dar cuenta, no se lo tienen que aprender de memoria. Simplemente entrando a un elemento, pueden ir sacando esos pedacitos que les hacen falta. Quiero que den clic aquí en donde dice constructor de consultas. Y si no, pueden también directamente ir a este enlace, cualquiera de las dos.
solo porque este enlace se me hace más difícil de recordar, es que les digo que entren a querywikidata.org y luego den clic en ese que dice constructor de consultas. ¿Me pueden poner uno si ya están ahí? Sí, pudieron entrar. O no sé, o una manita, qué sé yo, lo que quieran, un emoji. Le voy a poner un sol. Perfecto, uno. Listo, ya están aquí. Buenísimo. Y ahora lo que vamos a hacer es construir nuestra primera consulta. Recuerden que lo que queremos buscar es todos los museos que estén en Wikidata y que estén en Colombia. Esas dos condiciones tienen que cumplir. Entonces, para hacer eso, vamos a buscar aquí en propiedad. Díganme cuál es, o sea, pueden poner instancia de, pero así escribirla, pero les recomiendo muchísimo que vayan directo con el identificador P, porque así no hay ninguna cabida al error. Entonces, ¿cuál es el identificador P de instancia de? Y acuérdense que no se lo tienen que saber de memoria, que pueden ir perfectamente a buscar el Museo del Oro. Y ahí saber cuál es el identificador P. Pero en efecto es P17. Muy bien. Entonces, ah, no, perdón. Ese era para país, creo. Pero P31 es el que es instancia D. Pero sí vamos a usar el. Ese también lo vamos a usar. Pero empecemos primero con lo más general y vamos a lo más particular. Entonces, queremos aquí P17, ay no, perdón, ya me confundí, porque estábamos hablando de ese, no, P31, queremos primero, que es instancia D. Y acá vamos a poner instancia de museo. Y para que no haya error, regreso aquí al identificador Q, que maravillosamente Irene Tobón ya nos había identificado, que es museo. Como les digo, pueden empezar a escribir museo. Pero el problema es que pueden de error darle clic aquí y esta es la película de 2018. O acá, que es tipo de edificio. O acá, que es otro museo. ¿Me explico? O sea, por error podemos poner otra cosa. Por eso les recomiendo que tomen el identificador Q, que en ese sí no hay pierde, ¿no? Así. Y dejen esto de incluye valores relacionados. Y ahora vamos a dar aquí en añadir condición. Y ahora sí, María del Mar, ¿cuál es el identificador P para país? Ya lo teníamos ahí. Aquí vamos a decir, entonces, que es instancia de museo y que además su país, y ya se nos adelantó aquí Guillermo, P17, perfecto. Y cuando digo se nos adelantó es bien, o sea, bien, porque así nos está ahorrando que nos tardemos en esto. El identificador es Q739, que ese es Colombia. Como les digo, podrían escribir Colombia sin problema. Yo que soy una obsesiva así de que las cosas salgan y que no vaya a haber ningún error, por eso me voy con los identificadores Q, pero ustedes tranquilamente pueden escribir Colombia y simplemente fijarse muy bien que sea la descripción correcta, que sea país de América del Sur. Perfecto, este es el que me interesa. ¿Ya? Fíjense que aquí está un límite de resultados para que no colapse el Internet. Entonces, aquí estamos diciendo los 100 y damos clic en donde dice ejecutar consulta. Y entonces, aquí vamos a tener una lista de museos que están en Wikidata. Todos estos museos están en Wikidata. El Zoológico de Santa Cruz, el Museo Q, Museo Naval del Caribe, Museo de Art Deco, etc. Y alguien puede adivinar, voy a abrirlo, ¿por qué aquí no nos dice un nombre, sino simplemente dice Q? Y voy a abrir esto. Pareciera que sí tiene una etiqueta, pero esa etiqueta está en inglés. ¿Por qué a nosotros no nos salió ninguna etiqueta aquí? ¿Alguien puede escribirlo en el chat? ¿Por qué será? ¿Por qué aquí veo Museo La Tertulia, Biblioteca Alfonso Palacio Rudas, que aparentemente además de ser biblioteca es museo?
Perfecto, perfecto, Irene, vaya. O sea, con todo. Es porque no tiene aquí la etiqueta en español, ¿sí? Y cuando ustedes entren con su cuenta, esto es algo que van a poder arreglar. Yo quiero ver este museo, quiero buscarlo en internet, ver su página oficial para ver cuál es el nombre oficial o alguien lo conoce, este museo arqueológico que está en Putumayo. ¿Alguien ha ido para allá? Entonces, museo, ¿no? Ese es otro, Suruma en Putumayo. Putumayo. Entonces, Suruma, un museo que piensa en Putumayo. Eso es. No sé si será este, el Casa Museo Suruma. Sí, por supuesto, se pueden buscar museos comunitarios, universitarios, se puede limitar la búsqueda. Lo que tendrías que hacer es encontrar un museo comunitario en Wikidata para ver cómo está modelado. Entonces, buscar un museo comunitario muy famoso que tú conoces para ver cómo está modelado en Wikidata. O un museo universitario muy famoso que tú conozcas para ver cómo lo modelaron ahí en Wikidata. Entonces, parece ser que el nombre es, por ejemplo, la Radio Nacional de Colombia es una fuente confiable, ¿cierto? Y aquí dicen que Museo Suruma es el nombre, ¿no? Entonces, yo voy a tomar esto que me parece una fuente confiable y aquí ya podemos inmediatamente el día de hoy mejorar la base de datos más grande del mundo. No sé si se fijaron, pero nada más le di aquí en editar, o sea, entré con mi cuenta. Le doy clic aquí en editar y escribo Museo Suruma. Y escribo que es un museo arqueológico del Putumayo, porque eso es lo que dice Museo Arqueológico del Putumayo, Colombia. Y listo, ya hay mejor información sobre esto. Y incluso le puedo añadir aquí una referencia porque ya sé que en esta dirección web, en esta, la de Radio Nacional, se establece que esto es un museo arqueológico. ¿Listo? Entonces, en nada ya mejoramos. Justo por haber hecho una consulta, nos pudimos dar cuenta de dónde había un vacío de información. Entonces, qué bueno que te das cuenta, Germán, de que no están los museos comunitarios. Es algo que se puede empezar a modelar. Te recomiendo mucho. Mañana es viernes, ¿cierto? Hay las reuniones del grupo LD4. Y LD4 es un grupo que se reúne, Working Group. Es un grupo que se reúne para hablar de estas cosas y vas a poder tener mucha, pues, a muchas personas, pares, que te pueden informar de cómo modelar a los museos comunitarios, ¿no? Entonces, sí, buscar a esa comunidad para que puedan empezar. Tal vez no está con las palabras que tú buscabas, eso también nos pasa, ¿no? Tal vez puede ser que se utiliza otra terminología, pero sí están. Entonces, este grupo es el que mejor nos puede guiar. Y Juliet, qué bueno que te diste cuenta que tu lugar de trabajo no aparece porque para eso es este taller, para que animarnos a rellenar esa información que falta. Entonces, bueno, aquí ya nada más lo que quería enseñarles es que con muy poco podemos, en lugar de buscar museos, buscar bibliotecas. ¿Cómo lo harían? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería el paso número uno? ¿Qué fue lo primerito que hicimos cuando buscamos los museos? Estoy aquí atenta a su chat. Al chat, perdón. Perfecto, Juliet. Ese es el primer paso. Me da tanto gusto que eso es lo que dijeras. Que lo primero es buscar, yo voy a buscar Biblioteca Nacional de Colombia en Wikidata. Y me voy a fijar cómo está modelada. Entonces, bueno, aquí está modelada como instancia de Biblioteca Nacional. Obviamente no van a haber muchísimas bibliotecas,
nacionales en este en ¿cómo se llama? En Colombia, porque solamente hay una biblioteca, pero sí puedo ver que hay voy a buscar, por ejemplo, Biblioteca Daniel Cosío Villegas, que tendría que, esa es una biblioteca universitaria, eso es tal vez muy específico, y aquí es como lo que les decía, pero podemos decir que es un tipo de biblioteca y que, sí, tipo de biblioteca podría ser como algo que buscamos. Ah, miren, me encanta. Además, la de Luis Ángel Arango es una biblioteca preciosísima. Entonces, me encanta además que tiene pues esa zona de instrumentos musicales en la parte de abajo, la de lectura. Entonces, vamos a buscar bibliotecas públicas. Me parece una buena opción. Y voy a tomar el identificador Q. Ese identificador Q, ¿dónde lo pondría? Si estoy buscando bibliotecas públicas que estén dentro de Colombia, ¿qué tendría que hacer? ¿Dónde tendría que poner ese identificador Q? ¿Y cuál es el identificador Q de biblioteca pública? ¿Alguien? ¿Ya se me durmieron? ¿Ya están cansadas? ¿Cansados? Es bastante, ¿eh? O sea, están aprendiendo un nuevo idioma y además cómo hacer consultas. Pero, identificador Q de biblioteca pública. Bueno, se las voy a dar esta. Pero, muy bien. Sí es ese, en efecto, el que ponen acá. Y esto lo pondría aquí. Y entonces ahora podría ejecutar la consulta y esto me daría todo. Todas las bibliotecas que están así, configuradas así como biblioteca pública, y no son muchas, ¿no? Ahora, no solamente así se pueden construir las consultas. Esta es la forma más básica, pero yo lo que les quiero enseñar es que pueden incluso modificar consultas bien complejas. Les estoy pasando ahí. Ah, bueno, creo que no se mandó como un enlace, pero si copian y pegan esto en su buscador, esos aparecerán. Les estoy pasando un mapa que crearon en España para poner todas las instancias de bibliotecas. Aquí está este Q, ¿no? Que es más amplio que biblioteca pública. Y además están obteniendo las coordenadas de esas bibliotecas. Exacto, Valeria, por eso no aparecía. Pero bueno, acá, y eso también se puede discutir, y si ustedes tienen una fuente para decir que la Biblioteca Nacional es también una biblioteca pública, pueden añadir esa información a Wikidata. Le pueden añadir instancia de biblioteca pública, o sea, añadir, no quitar la otra también es verdadera, también es una biblioteca nacional. Sí, esto también se puede hacer. Ahora les enseño cómo. Entonces, acá lo que les estoy mostrando es una consulta muy compleja que además arroja un mapa. Este es un mapa precioso porque bibliotecarias y bibliotecarios de España se pusieron las pilas para meter. Pueden ver aquí 8.636 bibliotecas de España con todas sus coordenadas. Entonces, ahora la gente de España tiene mucho mejor acceso a saber dónde están sus bibliotecas, a tener datos sobre ellas, etc. Eso está muy bien. Pero la gran noticia es que, como ustedes ya están entendiendo el lenguaje de Wikidata, pueden usar este tipo de consultas y modificarlas a su beneficio. Por ejemplo, con un solo cambio. Aquí dice, estoy buscando todas las bibliotecas que están en España. ¿Qué tendría que poner aquí para buscar todas las de Colombia? Y lo podría hacer también acá. ¿Qué tendría que hacer? En efecto, o sea, bueno, en realidad es este P17, que es país. Así es como está modelado en Wikidata. Entonces, P17, sí. Pero aquí está Q29, que es España. ¿Qué Q tendría que haber aquí? Q739, en efecto, Q739. O también aquí podrían haber empezado a escribir aquí directo, Colombia, y simplemente fijarse muy bien
que sí sea país de América del Sureste y no selección de fútbol de Colombia, etcétera, ¿no? Este, Q739. Entonces, yo puedo ya correr esta consulta así como está. Y acá tengo el mapa de las 58 bibliotecas que sí están bien mapeadas en Wikidata. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de bibliotecas yo quiero ver museos? Aquí está biblioteca Q7075. Esto es biblioteca. ¿Qué tendría que cambiar aquí para que en lugar de bibliotecas yo vea museos? Y ustedes ya lo tienen antes, ya me habían dicho. De hecho, creo que fuiste tú, Irene, la que lo había puesto por ahí, si no mal recuerdo, en el chat. Nos habías dicho cuál es el identificador de museo. Sí, fue Irene, en el chat que ya nos lo había puesto. Y el identificador de museo, para no quitar tanto tiempo en esto, es este, que ya estaba en el chat. Y entonces aquí lo podría cambiar. Muy bien, Irene, ahí lo encontraste otra vez. Lo podría cambiar y puedo darle otra vez clic aquí. Y tal cual, ahora tengo un mapa de los museos que están en Wikidata, ¿sí? Y como pueden ver, falta tantísimo en este mapa, falta muchísimo. Ahora, acá teníamos una pregunta bien interesante que nos hacía María del Mar, de que quiere ver todas las bibliotecas que son públicas o que son universitarias, etcétera, ¿no? Entonces, aquí pueden ver. O sea, en esta misma consulta estaba en modo mapa y esto se abre aquí, en esta esquina, ¿no? Ahí está modo mapa. Pero yo le puedo dar modo tabla. Y aquí tengo los datos en formato de tabla y me puedo fijar a todos los museos a los que les hace falta coordenadas. Y esto es algo que podemos colaborativamente añadir. Esto sería fantástico, un datatón en el que metemos las coordenadas de los museos que faltan. Eso por un lado. Pero lo que nos preguntaba María del Mar es, bueno, yo quiero ver tipos, ¿no? De bibliotecas. Primero voy a cambiar aquí porque lo que tengo son museos. Entonces, ¿qué era para tener bibliotecas? Es este, el Q7075, ¿no? Aquí lo cambio o lo puedo cambiar acá. Si estaba acá museo, por ejemplo, museo, aquí mismo me puedo ir y escribir biblioteca. Ya, Q7075, así. Entonces, ya lo corrí, vengo aquí a la tabla, aquí están mis bibliotecas, y lo que yo puedo decir aquí es que quiero que me muestre la instancia de. ¿Sí? Y esto lo que va a hacer es que me va a enseñar qué tipo de biblioteca es. Entonces, aquí está instancia de, y aquí va a ver, es instancia de archivo nacional, archivo universitario, biblioteca gubernamental. Biblioteca pública, universitaria, centro cultural, ¿me explico? Y así van a poder ver todo el tipo de bibliotecas que me aparecen con esta consulta. ¿Sí? Entonces, María del Mar, yo espero que con esto se conteste la pregunta que tenías. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues ya lo tienen. Ve qué poderoso puede ser esto y ve qué rápido es. O sea, en una sola clic, ¡pum!, tengo un mapa y qué buen argumento hace aquí Marina Vargas. Uy, hay 740 museos, hay tanta información por añadir, enriquecer. Imagínense qué bonito cuando ya Colombia tenga su mapa de sus 740 museos, que sea una consulta que se pueda hacer con datos abiertos y con más información y que luego la comunidad wiki le va a poner el nombre del museo en hindi, el nombre del museo en japonés. Imagínense para turistas que vienen al país y que quieren saber, bueno, aquí qué hay, van a poder capturar mucho más personas porque ustedes saben que lo que primero preguntan es en Google y Google se alimenta de Wikidata y de Wikipedia. Entonces, va a ser mucho más fácil para las personas identificar sus instituciones, ¿no? Además de que yo les recomendaría mucho que se instalen una app que está tanto para Android como para iPhone, que se llama Nearby Wiki. Ay, no creo que no se alcance a ver, ahí está. Y esta app te enseña qué artículos de Wikipedia están cerca de ti.
Pues cuando ustedes ya empiecen a hacer sus artículos de Wikipedia sobre instituciones o artículos de Wikidata, cada vez esto va a estar más lleno y pues hablen ahí con la agencia de turismo de su municipalidad, de su estado, y bueno, se pueden hacer proyectos padrísimos. Entonces, fuera del mapa, ¿qué más se puede hacer? Uy, se pueden hacer tantísimas cosas. Ustedes, por ejemplo, aquí pueden sacar, pueden hacer visualizaciones de datos. Entonces, pueden ver, por ejemplo, cuántas, no sé, bibliotecas hay, cuántas son bibliotecas digitales, ¿no? Y pueden ver cuál es. Aquí les dice, ¿no? ¿Cuál es la biblioteca especializada? ¿Cuántas hay? ¿No? Pueden hacer este tipo de visualizaciones de barra. Pueden hacer visualizaciones este que se llama Graph Builder, que también es muy interesante, en el que pueden decir, a ver, a mí me interesa, por ejemplo, las instancias de cuántas hay, ¿no? Entonces, aquí ordenan estos resultados. Y aquí, o sea, perdón, le di aquí en sort para que queden sorteadas, para que queden acomodadas. Entonces podemos ver qué biblioteca especializada es la segunda más frecuente con 19 bibliotecas, seguida por biblioteca gubernamental, que son 18, etcétera. Entonces pueden hacer este tipo de cosas, pueden hacer líneas del tiempo. O sea, es que las opciones son tan infinitas como la cantidad de datos que hay en Wikidata. O sea, como pueden ver, en Wikidata se dicen cosas sobre qué instancias son, sobre el audio de pronunciación, etcétera. O sea, por ejemplo, podrían ustedes subir un audio de cómo se dice el nombre de su biblioteca y que eso esté disponible para que las personas que no pueden ver puedan escuchar el nombre de su biblioteca, etcétera. O sea, hay muchas, muchas posibilidades. ¿Cuál nombre de cuál aplicación? ¿La que es para teléfono? Sí, Nearby Wiki. Y justamente dentro de estas millones de aplicaciones que se pueden hacer, o sea, una vez que los datos, es que les quiero contar tres cosas. Número uno, que si quieren seguir aprendiendo sobre cómo hacer consultas, hay varios tutoriales. O sea, si todavía esto dicen, bueno, muy bien, pero, o sea, quiero seguir profundizando, está este que les van a pasar por ahí el enlace. Está en diferentes idiomas y español es uno de ellos. Entonces, este es para aprender a hacer más consultas de Sparkle. La segunda es que en este enlace que les estoy compartiendo en este momento hay muchas consultas ya hechas y lo único que tienen que saber es lo que les enseñé hoy, cómo cambiar, o sea, por ejemplo, si dice un enlace para encontrar las causas de muerte de todos los artistas irlandeses. Ustedes ya saben cómo cambiar eso de irlandés a colombiano y ya pueden hacer, o sea, ya está ese archivo de millones de consultas que ustedes pueden ya modificar. Acá les dejo algunas más consultas, nos quedan 10 minutos, entonces no vamos a ir por todas, pero las diapositivas van a estar disponibles para ustedes. Aquí tengo otros ejemplos, por ejemplo, cómo buscar artículos científicos sobre física escritos por autoras de América Latina, ¿no? Que eso es algo. Nada para nosotros y nosotros, la comunidad con discapacidad dice. Cómo buscar elementos de Wikidata que estén en lenguas indígenas, entonces ahí podría cambiar la Wayuu, la línea del tiempo que les mostré con las efemérides, entonces esto se puede modificar también, esto es hablando de qué otras cosas se pueden sacar, además de mapas, bueno, se pueden sacar líneas del tiempo como las que les mostré, ese enlace también va a estar disponible y también está fundamentado en una consulta de Wikidata, entonces esto podría ser modificado para escultores y escultoras que nacieron hoy, ahorita está hecho para escritores, ¿no? Y como les enseñé, pues pueden filtrar solo para que les muestre los de ciertos países, ¿no? Como Perú, Argentina, o se pueden añadir filtros como me interesa género, ¿no? Entonces solamente quiero ver mujeres que nacieron, escritoras, mujeres que nacieron el día de hoy. O, por ejemplo, podría decir que lo que me interesa es personas que nacieron, digo, que murieron por cáncer. Eso creo que es una consulta bastante maligna, ¿no? Pero ocupación, pues puedo buscar solamente quienes sean poetas, por ejemplo, o filósofos, etcétera. Entonces, realmente hay muchas, muchas posibilidades, muchas herramientas, muchos juegos que se pueden hacer.
¿Se puede hacer una línea de tiempo de culturas prehispánicas de Colombia? Sí, por supuesto. Histropedia, de hecho, tiene una forma muy práctica para crear ese tipo de consultas. Les recomiendo entrar a la página de Histropedia, así como es, que es nada más js.histropedia.com, histropedia.com, ¿sí? Y ahí vienen bastantes instrucciones de cómo poder utilizar este Histropedia. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ir a esto de ejemplos y les enseña cómo pueden usar una categoría de Wikipedia para crear una línea del tiempo. Entonces, bueno, pues sí, es una herramienta que se puede además insertar en sus, en sus páginas web de sus bibliotecas, de sus museos, etcétera. Entonces, sí, pues hay muchísimas, muchísimas opciones muy, muy lindas para añadir, ¿no? Y sí, ¿qué más? La última que les quiero mostrar es que los datos enlazados no solamente están en... Y con esto cierro, los datos enlazados no solamente están en datos, sino también están sobre imágenes. Y esto es algo bien emocionante también con Wikimedia, que por ejemplo, utilizando herramientas como esta, que les voy a poner acá, ustedes pueden buscar cuáles son las pinturas que representan a Colombia. Como pueden ver, van a haber muy pocos resultados porque todavía la comunidad no se ha apropiado de esta herramienta, pero la forma en la que esto ocurre es gracias a que aquí lo que estoy diciendo es muestra, de hecho voy a cambiar el idioma aquí para que sea más legible. Entonces, aquí está español. Y la forma en que esto funciona es que los documentos en Commons también tienen datos estructurados, acá están. ¿Sí? Entonces, es por eso que este sistema supo que esta imagen es una imagen sobre una caída de agua en Colombia, ¿sí? Porque tiene estos datos estructurados. Ahora imagínense si ustedes meten estos datos estructurados de más obras. O sea, van a poder hacer preguntas como, quiero saber todas las representaciones de Simón Bolívar o todas las veces que hayan aparecido representados Guayú, ¿no? Y verlo de forma crítica, porque estas representaciones no siempre han sido adecuadas, ¿no? Pero bueno, muchas consultas que se pueden hacer gracias a los datos enlazados. Con esto quiero cerrar para que si hay algún tipo de pregunta más, solo dejarles el enlace a que Wikimedia Chile tiene una certificación de Wikidata también, si quieren entrar es gratuita, es en español, y Wikimedia Colombia está organizando unas cosas maravillosas que también vienen, entonces no van a quedar desamparados en este tema de Wikidata, pero esta era una introducción, era para que se emocionaran, dijeran, wow, qué de cosas se pueden hacer, y quedo atenta a sus comentarios. Está mi correo en pantalla y les agradezco su participación y bien, pues quedo en estos minutitos más para otras preguntas, aunque ya hubo varias, fuimos ya contestando algunas que estaban por ahí. Qué gusto, muchísimas gracias, compartí con ustedes. Muy buen, sí, con muchísimo gusto. Pues hay varios ejemplos de cómo se han utilizado Wikidata. Como les dije, Crotos, que es este sistema, usa Wikidata también. O sea, esta es otra manera en la que se ha... Ay, perdón, que puse mal el enlace, me faltó este. Me emocionará mucho ver qué hacen
con esto. Hay otros, bueno, les voy a poner también el de datos de Cervantes, en el que pueden ver cómo hicieron para hacer es Data Cervantes Virtual, es este también. Con muchísimo gusto. Entonces, aquí está lo que les comentaba de aquí abajo es donde con Power BI aparece lo que hicieron, la visualización de datos interactiva para, si dan clic ahí en la segunda, pues pueden ver, por ejemplo, sí, cuáles son el tipo de obra, los idiomas que hay, pueden acercarse en el mapa. Y todo esto es posible gracias a Wikidata, ¿no? Entonces pueden ver de Colombia, estas dos de Bogotá que están aquí, y hay muchos elementos, ¿no? Así que géneros, si son escritoras de género lírico, narrativo, etcétera. Entonces, bueno, esos son otros ejemplos de cómo utilizar Wikidata. Espero que estoy contestando tu pregunta. Stephanie. Ahí les puedo mandar también. Hay un juego, por ejemplo, que creó Wikimovimiento Brasil para que pusieron las imágenes de su museo en este juego para que las personas añadieran estos datos enlazados a sus imágenes. Entonces, que añadieran si lo que se ve es una mujer, si lo que se ve es un niño. Ese es el Museo de Ipiranga, que hicieron este juego. Entonces, aquí está, en esta nota pueden leer más sobre ese juego que hicieron, que permite, pues eso, añadir más datos enlazados a sus colecciones. En fin, hay millones, millones de ejemplos. La verdad es que no le estoy haciendo justicia a todos los juegos y todas las aplicaciones que hay. Yo recomendaría que para empezar a subir información, tomen alguno de los talleres, se asesoren con Wikimedia o se asesoran con Wikimedia Colombia y así, porque lo más importante es, número uno, seguir un modelo ya existente, que vean un museo muy parecido al de ustedes y que hagan eso. Y número dos, que tengan referencias confiables para añadirlas, como les mostré. Pueden regresar en este video para que vean cómo le hice para añadir en el museo, ¿se acuerdan? El del Putumayo, cómo le añadí una referencia. Eso es bien importante, que añadan referencias confiables, que no sean ustedes mismas, o sea, la página de su museo, sino otras referencias también para que sustenten la información. Pero eso sería, o bien tomar un taller, o bien regresar y ver cómo se hizo y eso, asesorarse, no quedarse solas porque sí son revisados, entonces pueden eliminar esa información si no está bien añadida, ¿no? Si no cumple como lo que se requiere. Entonces, en Query Builder aparece la descripción, página. Ah, Laura pregunta acá, ¿qué pasa cuando dice página de desambiguación de Wikimedia? Entonces, eso quiere decir que hay varias veces que, por ejemplo, buscamos la palabra Silvia, por decir algo, ¿no? Y Silvia puede ser un nombre, pero también puede ser Silvia Cauca, ¿cierto? Hay una ciudad en Colombia que se llama Silvia. Entonces, hay un enlace para esas páginas de desambiguación, así se llama. Esas son esas páginas en las que te dice, tal vez te refieres a esto o a esto otro, etcétera. Entonces, eso es lo de desambiguación. Espero haber contestado tu pregunta, Laura. Sí, gracias. Perfecto. ¿Tienes algunos videos o canal recomendado en YouTube? Pues yo justamente hice un taller de cómo añadir libros, información sobre libros a Wikidata, pero el proceso que yo uso es exactamente el que harían para añadir museos. Entonces, ese taller está en la cuenta de YouTube de la Fundación Wikimedia.
Pero así como eso, les recomendaría que entraran a los canales de que entraran a los canales de las otros afiliados, afiliadas. Entonces, Wikimedia Argentina tiene tutoriales, Wikimedia Chile tiene tutoriales, Wikimedia Colombia también. Entonces, todos los afiliados y afiliadas tienen sus canales y en los canales de YouTube también hay otras instrucciones. Y ya Paula les puso ahí el taller que ofrece Wikimedia Chile. Entonces, ese también ya empieza el miércoles que viene, creo. Entonces, bueno, y todavía yo expresamente pregunté a Patricia de Wikimedia Chile si todavía se podían inscribir y me dijo que sí. Entonces, si se quieren inscribir, hoy es fecha límite para inscribirse y adelante. O sea, si quieren tomar también esa certificación. Yo igual les puedo compartir algunos links que está mencionando Silvia, por ejemplo, los de los canales de YouTube de los otros capítulos en Latinoamérica, como Argentina, Chile, México, seguramente también tienen más información. Y también Sí. les comparto el link de el curso de Wikidata que está ofreciendo Chile. Yo lo tomé y es muy bueno. Lo tomé el año pasado. Sí. Perfecto. Y bueno, en la semana del acceso abierto, si hay personas aquí que están en Bogotá, también vamos a tener talleres. O si van a asistir a la semana del acceso abierto, estaré ahí presencialmente, no en este formato así digital, y me daría muchísimo gusto verles. Ahí tenemos dos talleres, ¿cierto, Paula? Entonces, pues sí. También les puedo compartir la información de toda la programación. La semana del acceso abierto va a ser del 23 al 26 con programa público. El 27 tenemos algunas actividades que ya tienen como público cerrados. Pero del 23 al 26 se pueden inscribir a lo que quieran. Y como les dije, Silvia también va a estar acá. Entonces, muy bien y muy, muy invitados también.